Una más grande, donde va a ser más grande, el hotel de más lujo, el hotel del Caribe de Asia, lo que voy a comprar y si tengo 300 o tengo 500 hoteles. Yo no puedo competir aquí. Es imposible competir y con lo cual yo no puedo tener un discurso que vaya en esta línea. En esta línea es imposible. Este es el discurso en el que está prácticamente el 95% o 97% de las compañías hoteleras en este país. Es quién es el más grande, la marca más reconocida, la más potente, la oferta más brutal y quién es el que más factura y el que va a ser. A ti te comparan, te dicen, ¿cuántos hoteles tienes? ¿No? ¿Pues tienes 25, 26? Así. Si tienes 26, pues tienes la medida que tienes. Tú eres segunda división, ¿no? Y estás ahí. Si tienes 330, este es de los que tienen que venir al foro. Los otros no. No, no, normalmente suele salir. Entonces, cuando tienes la tarjeta de uno de los grandes y pasas a uno pequeño, te das cuenta realmente cuál es la valoración que tiene el mundo de ¿no? Pero nosotros somos únicos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros no lo hace nadie. No lo hace nadie. Cuando hablamos de, por eso, antes, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, somos la única compañía en el mundo que tiene el premio mundial de turismo a la ética. La única compañía en el mundo. O sea, nos valora más de fuera que la Comunidad de Madrid o la Asociación Hotelera de Madrid. O cualquiera. Pero, sin embargo, la Organización Mundial de Turismo nos da el premio a la ética, a la única compañía hotelera que tiene unos valores que son diferentes a la, o que destacan sobre, con respecto al resto. ¿Por qué? Pues somos la única compañía que tiene todos sus hoteles certificados en necesidad universal. Aquí se habla de 8.000, 9.000 hoteles. No hay ningún hotel que tenga un hotel certificado en accesibilidad universal, ninguna compañía. Y nosotros tenemos los 26. Con lo cual, no hay ninguna compañía que esté preparada para que todas las personas con cierta discapacidad, que hay 4.200.000 personas en España, con lo cual el núcleo familiar son más de 10 millones de personas y ahí nuestro tercer sector tiene muchísimas dificultades para hacer un hotel accesible. Nosotros lo tenemos totalmente preparados todos, con un coste importante, la adaptación en producto, pero están todos certificados. Es la única compañía que tiene el 40% de personas con discapacidad trabajando en un sector en el cual la obligación legal por parte de las compañías es un 2%, ninguna compañía está por encima del 0,000000, porque no tiene entrada, porque no entiende. Es un tema, no lo hago desde la crítica fácil, sino porque la gente no está en esa estrategia, no tiene interiorizado esa situación social que es tan tremenda como 4.200.000 personas con discapacidad. No contamos abueletes. Los abueletes tienen una discapacidad no regulada, pero que todo el mundo tenemos a nuestra madre fastidiada y tiene además discapacidad que un chaval que está regulado y lo tiene así. Pero el 40% de nuestra gente tiene algún tipo de discapacidad. Pero 6 hoteles nuestros, 2 Madrid, 2 Valencia y 2 Barcelona, el tercero de Madrid lo vamos a hacer, uno en Fuengirola y el próximo de Barcelona, son los únicos del mundo, que tienen más del 70% de personas con discapacidad, pues son centros de empleo. Con lo cual, todas esas personas que están saliendo ahí, que están ahí, son los únicos que están de cara al cliente, saco esa discapacidad, en el sector turístico. Porque normalmente la gente con discapacidad los metemos dentro de las oficinas. Los ponemos dentro del mostrador, los escondemos dentro de una nave industrial, pero nadie le está dando oportunidad a estar delante de un cliente compitiendo con un Mediá, con un NH, con una C, con un Romel. Y los tenemos ahí delante. Los estamos sacando de la competencia, que los están echando. Por eso, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, yo me pongo negro con las compañías y los están echando, los estamos recogiendo, los estamos reciclando, los estamos formando y los estamos preparando para que tenga sentido la vida, en la que tienen, que están totalmente fuera de circulación. Y hemos llegado al 40%. Vamos a tener 9 este año, tenemos un catering, que el próximo catering de año que viene, cuando veis el foro, lo hacemos nosotros, que vamos a hacer un catering de verdad. Aquí hacemos el desayuno nosotros, que es con gente con discapacidad. Os invitamos. Con gente con discapacidad, que es brutal. O sea, es un centro de empleo. Somos la única compañía en España que tiene la cuota de sostenibilidad en todos sus edificios. No hay ningún hotel en España que tiene la cuota de sostenibilidad en todos sus edificios. Somos la primera compañía en España que hizo plan de igualdad. Somos la primera compañía que tiene la certificación Travel Life, que para los que sepáis, va a ser la primera compañía del mundo que tiene la certificación Travel Life de sostenibilidad medioambiental. Y somos la primera compañía en España que va a tener la certificación vinculada con el deporte Sporturi, que es de la Federación Española de Deporte. Es decir, somos una compañía que está hablando de sostenibilidad de verdad. Hablando de sostenibilidad integral, no de cambiar bombillas o quitar caudal de agua en una habitación, que es muy fácil hacerlo y lo hemos hecho todos en la crisis, porque eso hemos dicho, lo hemos puesto en la página web en verde y hemos dicho, somos sostenibles, ¿no? Sino que esto lo hemos hecho para mejorar nuestra eficiencia de costes.
y aguantar nuestra caída de ingresos, sino que nos hemos ido mucho más allá. ¿Por qué? Porque creemos que una compañía que pertenece a la ONCE y la Fundación, que pertenece a un grupo de empresas como Union, que tiene 40 divisiones, que las 40 son únicas en el mundo, somos 35.000 tíos, de los cuales hay 14.000 con discapacidad. Solo se liberan prácticamente algunos que nos hemos escapado, de momento, porque no se han arreglado. Seguramente si nos regulan, si nos pasan un escáner nos pillan, pero y una división de 10.000 tíos que son vigilancia, que los tenéis aquí en la universidad y que no pueden tener ningún tipo de discapacidad, lógicamente, ¿no? Pero estando en una división única del mundo, en una división empresarial única del mundo, como es la de Union, y una compañía única y compañías únicas en su lavandería, call center, automoción, hoteles, hombre, pues estar en un sector tan potente como nuestro nos permite haber identificado un concepto que es lo más difícil para poder competir con lo que se nos venga a decir. Nos da igual si viene Uber, nos da igual si viene Airbnb, porque nosotros lo que estamos haciendo es preparar una compañía para cuando venga la época difícil, estar perfectamente identificado como una propuesta de valor totalmente diferente a lo que se puede encontrar. Nos falta comunicarlo, que ahora salen campañas de comunicación, va a empezar a salir campañas de comunicación, y nos falta que la gente lo perciba como una propuesta de valor totalmente diferente. Igual que un apartamento turístico, me da igual cuál sea, puede tener un camping o puede ser un rural, nos queremos identificar como embajadores y socios de gente que yo creo que cada vez es más responsable socialmente. La gente joven viene de otro palo, está buscando otros valores, está buscando otras conexiones. Nosotros el comercio justo lo tenemos muy pillado, el valor de la integración, todo el tema de integración, accesibilidad, igualdad, etcétera, lo tenemos enchufado realmente hasta la médula, y yo creo que tenemos un valor que no tiene nadie. Nadie está dispuesto a ir detrás, desafortunadamente, nadie quiere seguir esta estela, porque a la gente no le gusta lo difícil, ¿no? Es muy duro y muy difícil, y solamente lo puedes hacer si tienes realmente metido en el ADN de nuestra casa lo que tenemos, ¿no? Que es intentar la sostenibilidad de verdad, pero como se define, ¿no? Es intentar que la sociedad sea más justa y generosa y que dejar a nuestros hijos una sociedad mejor que la que nos hemos encontrado. Eso es la sostenibilidad, desde el punto de vista medioambiental, económico y social. Si yo hubiera tenido que venir aquí ahora mismo a hacer una presentación y hubiéramos tenido una pantalla, os hubiera puesto una presentación de una persona que la tengo al lado, que es casi ciega, que es una chiquita de 28 años, máster, carrera, MBA, y que seguramente a final de año es ciega. Mi secretaria, la que me lleva la agenda de hoy, es una persona que tiene 27 años, es una monada y tiene esclerosis múltiple. Y si hubiera hecho una presentación económica financiera y de datos, ratios y qué grande es, cuánto facturas, lo hace una persona que tiene es afiliado a la ONCE, tiene la pantalla aquí, toca las pestañas, la pantalla, y es más rápido que todos nosotros haciendo esto. Entonces, esa es la gente que nosotros tenemos. Entonces, lo único que falta es que la gente lo conozca. Porque mis hoteles son los mismos que NH, los mismos colchones, la misma tarima, las mismas LGs, los mismos uniformes, los mismos amenities, los mismos proveedores, la misma carne, el mismo pescado, el mismo todo. Lo único que el alma que envuelve ese hotel es diferente. Porque la gente que tienes ahí es diferente. Entonces, eso a mí me da igual un apartamento turístico. En el momento que vosotros conozcáis esto y tengáis una cierta sensibilidad, esto se tiene que comprar. Si alguien tiene de verdad dentro una propuesta, un valor ético, que en las universidades es fundamental que esto se conozca y en los colegios tienen que conocer lo que estamos haciendo, porque esto es un ejemplo tremendamente, esto es un caso acojonante. Yo creo que hay gente que no va a querer convivir, va a querer percibirlo, va a querer experimentarlo, porque es increíble conocerlo. Os invitamos un día a hacer cualquier evento, cualquier acto, un almuerzo ciego, vais a flipar, para realmente percibir lo que significa una experiencia diferente a un modelo de hotel que está, puede estar, en, unos ya están rancios, pero o das un paso para adelante para competir, o das un paso lateral, o te sales del circuito habitual, ofreces una propuesta de valor tan respetable como otras, ¿eh? Pero que tiene un sentimiento emocional muy diferente, que es el de Union Hotels.